Mondongo surgió hace 5 años. Y no, éramos los 3 pintores de Caballete y decidimos juntarnos para hacer algo distinto. O sea, surgió naturalmente. Y a partir de eso, en el medio de la experimentación, surgió un día hacer algún cuadro con un material que refuerce la idea. Y descubrimos que nos abrió un espectro enorme. Hemos utilizado carne picada, galletas, ahumados, quesos. La verdad es que con todas me pasan cosas diferentes, porque son todas diferentes, pero una experiencia fuerte, fuerte realmente en cuanto a físico y espíritu, todo en un mismo nivel, fue lo de trabajar con las carnes. Trabajar mucho tiempo con las carnes es realmente fuerte, porque se trabaja con cadáveres y necesita un proceso de sellado con una resina que es muy tóxica, entonces son meses de trabajar en un ambiente realmente infernal. Ellos lo que están haciendo con la serie negra, que es una serie erótico-pornográfica, ellos bajaron las imágenes de internet, por lo cual lo que están haciendo es una crítica abierta a todo lo que es hoy la pornografía, que está al alcance de la mano de todo el mundo, de un chico, de un joven, de un grande, que hoy por internet o por la televisión o por cualquier medio hoy lo baja en forma gratuita y tiene acceso, digamos. ¿Cuál es el material que más consume la gente desde que es chiquita hasta los propios grandes? La galletita.